¿Estás contento? Muy contento. Es importante eso. Tanto externarlo para ti como para ellos escucharlo. Siento. Hola. ¿Cómo te fue? Bien. Oye, ¿qué te parece si empezamos a tomar jugos verdes? Leí un artículo que dice que te dan energía, hacen que te sientas más ligera o la mente más despejada. ¿Jugos verdes? Renovar el cuerpo. Es que no ves cómo estás, toda demacrada. Ya ni te peinas, ni te maquillas. ¿No quieres regresar a tu vida? ¿Hacer lo que a ti te gusta? ¿Volver a amar? No, Marina. Lo último que me interesa en este momento es un hombre en mi vida. Hazme caso. Hasta te va a curar el alma. Ok, me tomo lo que me digas. ¡Fua! No me sentiste. ¿Eh? No me sentiste, ¿verdad? Me muevo como gato. Soy todo un ninja. ¿Ya cenaste? Hey. ¿Ah? Jugos verdes. Wow. Ah, ya lo habías decidido. Órale. Bueno. Uy, esto ya está. Eres un ninja, papá. Control mental, hija. Control mental. Oye, cierto, te hice una cita con una nutrióloga. Dicen que es muy buena. Ay, ya, deja. Puedo hacer mis ejercicios con esto también. Creo que ya es momento que me regrese a mi departamento. ¿Platicaste con el doctor Villegas? No, aún no. Mira, hija, tú sabes que nosotros te apoyamos en todo lo que decidas, pero creo que en este tema en particular deberías de platicarlo con él antes de tomar una decisión. Sí, pero él no piensa igual que yo. Yo pensé que estaba todo bien. ¿Quieres que busquemos a otro doctor? No, Marina. El doctor está bien, no es eso. Es que él piensa que no fue un accidente. Piensa que fue premeditado y quiere que le diga cómo fue que la idea empezó a rondar mi cabeza. Ustedes sí me creen que fue un accidente. ¿Te gustó el jugo? Está buenísimo. Thank you.
trapped to a life of aging youth. Forever I'm condemned to you. Scream till I hear your steps. I approach my area of distress. Blinded by the warmth that once kept my heart beating. ¿Te quieres casar conmigo? Tell us about the music scene here in Seattle. Why so many talented and successful bands have come out of the city? Well, I think Seattle has a very unique energy and mood. Feels up here, but also the fact we're so close to nature, both the mountain and the ocean are right next door, and that inspires. ¿Sigues con ese pinche documental? Ya déjalo ir, cabrón, qué afán. ¿Y por qué mejor no me ayudas a terminarlo, que ya nos lo pagaron? Terminarlo no va a traerlo de vuelta, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer con su...? Nada. Pero le hace daño. Todos los días lo mismo. Y ni siquiera llora. ¿La estás espiando? No. Pero me preocupa verla así. Ya sé, pero no te preocupes, va a estar bien. Mira, en cuanto deje de estar enojada, va a llorar. Cuando sienta que está lista para decir adiós, dejará de ver esos videos. Ojalá. Te traje el cafecito. Te vas a quemar. Esa vecina me caga. ¿Es en serio? Es de esa marina. Es que me trae a puro jugo verde. Pues sí, a mí también. Qué mala influencia. Pinche Milla. Que tenemos que mencionarlo. Con Gil y con Matías hablo de él. Sobre su muerte. ¿Qué hay que decir sobre su muerte? Se murió y punto. Además, ¿qué tiene que ver eso? Si yo se supone que estoy aquí por lo del incidente. Sue, tú bien sabes que ambos eventos están relacionados. Una cosa llevó a la otra. Usted me estaba diciendo que le parecía rarísimo que mis dos mejores amigos fueran hombres. No, no, no. A mí lo que me parece extraño es que no tengas ni una sola amiga. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque me es más fácil relacionarme con hombres y es más natural para mí, porque no entiendo muy bien la dinámica entre mujeres.
digamos que no me siento cómoda. Doctor, yo necesito regresarme a mi departamento. ¿No te parece que es un poco apresurado? No. Tú puedes regresar a tu departamento cuando tú quieras, pero me gustaría proponerte algo para que todo esto haya valido la pena, para que tú realmente te recuperes. Me gustaría dejarte un par de tareas. Instrucciones, digamos. Ok. ¿Y qué tengo que hacer? ¿No es obvio? No. Tienes que hacer una amiga. ¿Qué onda, Mati? ¿Hola? ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Cómo te fue en el loquero? ¿Ya te apretaron las orcas? No, me dijeron que no tenía regla. ¿No? No. ¿Qué onda? Hola. ¿Eres amiga de Gil? Más o menos. ¿Y cómo te llamas? Yo soy Marlene. Yo soy Sue. ¿Qué vas a hacer más tarde, eh? No sé. No, ¿qué lindo eso es? ¿Y ahora tú? ¿Por qué tanto interés en eso, güey? ¿Qué es eso? Mati, ¿me puedes, por favor, llevar con la nutrióloga? ¿A dónde? Nada, quiero enflacar. No, no es cierto. Marina, soy ideas de Marina. A mí se me hace que ya te gustó agarrarnos de chupé. ¿Cuándo vas a volver a manejar, eh? Por eso no te pido sus favores a ti. Ay, su, yo... Ping-pong, fan, ¿eh? Yo. Ya me voy. Bye. Un placer. Oye, le pido tu número a Gil y hacemos algo, ¿no? Sí. ¿Qué pido? No sé ni cómo se llama, güey. Marlene, acaba de decir cómo se llama. Mínimo el nombre, ¿no? Está chida, ¿no? Bien, pues yo te veo bastante bien, pero ¿por qué no mejor me dices tus objetivos? ¿No? No tengo. Ah, y tú eres la de la mamá de los jugos verdes, ¿no? No, no es mi mamá, es la esposa de mi papá, es mi Marina. Ok, bueno, pues en general te veo súper bien, entonces a menos de que tengas objetivos muy, muy específicos, no tienes que seguir viniendo. Uh-huh. Claro, que si lo que quieres es llevarla tranquila con tu mamá, Marina, lo que sí puedo hacer es darte una dieta. Espera, ¿dónde está? Una dieta saludable, ¿ok? ¿Quieres ser mi amiga? No, no me malentiendas, ¿eh? Yo no estoy tratando. Yo sé que suena raro lo que te estoy diciendo. Mm-hmm. Seguramente pensarás que estoy loca y no estoy loca a pesar de que parezco. El punto es que me gustaría ser tu amiga. Perdón, olvida todo lo que te acabo de decir. Perdón. Susana. Tu dieta. Gracias. ¿Y cómo te fue? Tiene razón, Gil. Se me zafaron todos los tornillos. Oh, 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 oh.
Hola, Mati, ¿qué tal? Tanto tiempo. Bien, todo bien. ¿Qué onda, Sonia? Oye, ¿a qué hora sales hoy? ¿Por qué? ¿Qué onda? No, nada, te quería conocer más. Perdóname, Sue, eres muy bonita, pero a mí no me gustan las minas. ¿Ya saben lo que quieren o les dejo la carta? Pastel de Frangélico. ¿Café? Café. Ya vengo. ¿2,570 y tantas calorías, ¿te acuerdas? ¿Cómo nos chingaba con eso? Decía que nos íbamos a morir de un coma diabético. Tenía mensaje que si íbamos a ir primero era él. Sí. Gracias. ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Por qué parece que te quieres ligar a todas las mujeres que ves? No, lo que pasa es que el doctor Villegas me mandó a hacer una serie de cosas. Quería regresar a mi departamento. ¿Y que te mandó a buscar una novia? No, creo que no. Me dijo que tenía que hacer una amiga. ¿Una amiga? ¿Así coqueteándole? No les estoy coqueteando. No, parece que te las quieres tirar. ¿Neta? Neta. Es una instrucción un poco rara. ¿No crees? Pues sí, no sé. No sé, pero por más raras que sean las cosas que me dice que tengo que hacer, si me van a ayudar, las voy a hacer. ¿1,530 y tantas calorías, ¿eh? 70. Oye, tú estás toda manchada de chocolate. ¿Neta? Sí, güey. ¿Dónde? Como... ¿Por qué no me dices? Como... Como en... ¿Y qué vas a hacer, Tina? Ay, no sé, güey, pero qué hueva. ¿Qué onda, Sonia? ¿Cómo estás? Hola, Gil. Oye, te pido un espresso doble para entrar en calor, ¿no? ¿Tú también? ¿Podríamos hacer un trío? ¿Quieres? ¿Mati? Ya vengo. ¿Quieres, Mati? O sea, ya quisiera. ¿También le tiraste el pedo a Sonia? No. Está haciendo amigas. El loquero se lo pide. No te burles. Uy, no seas intensa, Sue. Mira, ¿por qué mejor no le hablas a Amanda y vas a uno de esos miércolitos que tanto les gustan? Yo tengo su teléfono. ¿Es neta? Sí. ¿Y qué voy a hablar con Amanda? O sea, ¿de la dieta que está de moda? No, ya sé. Como todas son mamás, de lo único que les gusta hablar es del color de la caca de sus bebés, que si a uno le salió más aguadita, que si la noche anterior... ¡Qué asco! Sí, güey. ¿Eh? Sí, mira. No, el último no. Sean asquerosos, güey. ¿Por qué tienes el número de Amanda, eh? Raro. ¿Ya viste la hora? Son... ¿Cómo las tienes, Marina? No hemos sabido nada de ti en todo el día. Bueno, pues ya llegué. No, Sue. Mira, si vas a vivir en esta casa, necesitamos saber en dónde estás. Estoy bien. No me va a pasar nada. ¿Ah, no? ¿Y quién me lo asegura? ¿Qué tal si la próxima vez nadie te encuentra? ¿O si decides volarte la cabeza y no hay nada que hacer para ayudarte? Si decido volarme en la cabeza, te prometo hacerlo cerca para que seas la primera en darte cuenta y así no tengas de qué preocuparte. No necesitas ser tan cruel. Tienes que entender que... No, tú tienes que entender que fue un accidente. Si me hubiera querido matar, estaría muerta. Estoy harta de decirlo. Ven, güey. Ven, órale.
Acércate. ¿Qué onda? Entonces, ¿qué onda? ¿No trabajan? Necesito que me ayuden. Bueno, traje un par de cosas que me encontré. Me encontré en un closet, debe ser de Marina, pero igual no sé, puede funcionar. Está como de Hooters, ¿no, güey? Sí, ¿no? Sí. Ok, algo como más formal. Más teto, ¿no? Teto tu güey. Pesado. Y esto como es hippie. Sí, ese me gusta. Si vas con los huicholes. Son los mens los dos, no mames. Está chido. ¿Saben qué? Me voy a ir. Las voy a llamar y los voy a cancelar. Su, ya. Su. No vas a ligar, güey. Ya sé, pero no me siento cómoda. ¿Por qué? Lu, mírate, estás perfecta, sí. Solo por ahí te falta, no sé, hacerte una peinadita. Ven. Exacto. Ven. ¿Qué, me vas a peinar? Ven, no te lo recomiendo, pero... hizo súper aguadito y de color tipo así como amarillo. ¿Con manzana podrida? Mónica, Claudia, ella es su. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. Ay, perdón. ¿Un vinito? Sí, gracias. ¿Y tú qué haces, su? Documentales. Ay, pues si necesitas extra nos avisas, ¿no? Sí, claro, el tema es que en los documentales no hay extras. ¿Ah, no? Okay. Les conté que Su me presentó a Paco, ¿verdad? No, tú le presentaste a Paco, wow. Sí, yo le presenté a Paco. De hecho, Su, gracias, nunca te lo había agradecido. Ay, bueno, nosotros también te agradecemos. Por Paco conocimos a Beto y a Ricardo. ¿A Beto y a Ricardo? Beto y Ricardo. Beto y Ricardo, sí. Claro. Qué chulo. Sí, padrísimo. ¿Por qué no te casas, Su? Faltarías tú, imagínate. No sabes lo que es tener una familia, un hogar, hijos... Perdón. Perdón, no quise ser imprudente. ¿Dónde es el baño? Subiendo las escaleras. Todo derecho. Oye, amiga, ¿por qué dijiste eso? Ay, no pasa nada, eso no está acostumbrada a que le pregunte. A ver, solo quiero saber cómo me dices todo. No tiene nada de malo. Yo lo único que quiero saber fue cómo murió. No mames. O sea, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué es? ¿Una pinche reportera o qué? ¿Qué le importa? No. No, pues. Chale, su güey, ya se me siento mal. Fue mi idea que te vieras con esas viejas. No, porque no es tu culpa que la gente sea tan culera. Sí, amor. Y me conoce de toda la vida. O sea, no es mi amiga, pero... Lo único que quiere es un chisme para tener de qué hablar con sus amigas, porque son una bola de pendejas todas. Salud, porque la vamos a pasar bien. La vamos a pasar bien. Ahorita vengo. ¿Qué te hiciste? La barba. No estás como más guapo. ¿Eh? ¿Mm? Vamos a hablar. ¿Estás bien? ¿Quieres ir al baño? Sí, vamos, vamos. ¡Ana! Ella es Ana, la que quiso ser mi amiga. Sí, yo creo que ya estás muy peda. Mejor te llevamos a tu casa. Baptazo. David me va a llevar al baño. Yo la acompaño, no se preocupe.
Gracias, amiga. De nada. ¿Y ahora que me vas a pedir matrimonio? Me quedé horrible anoche, ¿verdad? Digamos que vomitaste la vida entera, lo cual estuvo increíble. Vamos a comer, ándale. Se me antojaron unos aguachiles. No, no tienes que hacer eso. Yo venía a traerte esto y a pedirte disculpas por mi mala copa. No es un anillo. No, pero la tejí yo. ¿Es en serio? No. Es muy linda. Muchas gracias. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a comer? ¿Y hace mucho que conoces a Gil? No, de hecho, apenas lo conocí ayer. ¿Y ustedes qué, se conocen hace mucho tiempo? Sí, hace un buen. Estudiamos juntos en la universidad de Nueva York y hacíamos todo juntos. Bueno, hacemos, somos como hermanos. O sea, vamos desde a chupar hasta comprar calzones. Ya, ok. Entonces, eso explica las botas, ¿cierto? ¿Qué tienes, botas? No, nada. De hecho, creo que están padrísimas. Perdón. Rolón, no amas esta canción. Dice que lo amas, canta conmigo. Canta conmigo. Por favor, get my passion, te la sabes. Yo soy Ginger, tú eres ahí. Gracias. No, bueno, ya me empiezo a sentir un poquito mejor. Esos mezcalitos estaban fuertes, ¿no? Te pusiste una peda como de mujer abandonada por tu marido. ¿Haz de cuenta? Eso, te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué me preguntaste si quiero ser tu amiga? Ay, no, qué oso. No lo digo para hacerte sentir incómoda ni nada, solo se me hace la pregunta más de la primaria. Porque me sentía sola. ¿No tienes amiga? Aparentemente no. Bueno, solamente quiero que estés segura de que hoy, Su, conseguiste una amiga. ¿Nos echamos otros mezcales? Súper, sí. Joven. Hola, hija. Hola, buenos días. ¿Jugos verdes otra vez? ¿Perdón? ¿Que si te ayudo en algo? No, no hace falta. Ya me está ayudando tu papá. Hola, buenos días. Hablamos de Pronovias. Estaba intentando localizar a la señorita Susana Muñoz para recordarle que su prueba de vestidos hoy a las 4 de la tarde. Y por cierto, quedó divina.
Ahora falta que llamen los de las flores, el pastel, los músicos, los manteles, las mesas, todo lo que no hemos cancelado. Pero todavía no canceles nada. Espérate a que lleguen los regalos. Total, ya los pagaron. Los que no te gustan, los regresas. Cuando ya no piense, cuando ya no dude, cuando ya no llueva, cuando ya no mire, no trabes, güey, no trabes, güey. Cuando ya no sienta, cuando ya no exista más lunas llenas, estarás buscándote entre mis memorias si no te encontrarás. ¿Te llevo a la iglesia o qué? Cuando ya todo bien. Conté, cuando el frío no llegue, cuando deje de esperar. ¿Te ayudo? A ver. Cuando el tiempo pare, la ansiedad se aleje y ya. La pregunta ahora es: ¿cómo voy a encontrar la palanca de velocidad? ¿Mm? No. Ese es el problema. Te ayudo. ¿En serio no había un vestido más grande que este? Ay, ¿no tenías un coche más chico que este? Tan, tan, ta, tan. Tan, tan, ta, tan. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? No, pues me pide que la recoja y llego y ya está con el vestido puesto. ¿Qué hago? ¿Por qué no se lo quitaste? Tienes razón. Le hubiera quitado un vestido a alguien en medio de la calle. Eso es una gran idea. No me puedo quitar el vestido. ¿Por qué te lo pusiste, Su? Porque me lo quería probar. ¿Por? ¿Para qué? Pues porque es mío, ¿no? No, ya no voy a cantar. Ya canté. Ya no voy a volver a hacer. Canta. Ahí les va. Okay. No puedo creer. No, no es cierto. Ya me voy. Ya me voy porque tengo que trabajar mañana. Pero gracias por todo. Estuvo increíble. Sobre todo el vestido. Increíble. Yo también me tengo que ir si quieres te acompaño. Ok. ¿Qué? Quería pedirte un favor. Me adelanto entonces. Ok. Bye, sí. Gracias por todo. Chao. ¿Voy a Ana? ¿Voy a Ana? Pues me cae muy bien. Creo que sí es mi amiga. Y nomás te quería pedir que no la cagues. Ahora resulta que no soy lo suficientemente bueno para tus amigas. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, bueno, ya tú sabes. ¿No? No tengo la menor idea de qué me estás hablando, güey. Pues lo que haces siempre. No te hagas, Gil. Digo, siempre vas de galán y las conquistas y luego te las coges y las dejas de llamar. Nomás no quiero que lo hagas con ella. Dile que no te la vas a coger ya. Pero... Prométemelo.
En serio. Pero... Cabrón, prométemelo. Te lo prometo, ¿ok? ¿Ok, Sue? Ok. Puedes retirarte. Sorprendentemente bien. Me ayudó a vomitar. Eso no lo hace cualquiera. Supongo que es de amigas. Luego fuimos a comer, volvimos a empedar. Muy bien. Lo que sí tengo que aceptar es que este ejercicio que me mandó me ha ayudado mucho a pensar. Yo sí crecí rodeada de hombres y ellos, ustedes, son más básicos en sus relaciones y creo que si tienen un pedo, lo solucionan y ya está, es fácil. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero que a partir de hoy, todos los días, intentes hacer algo que te haga feliz. ¿Eso qué? Se supone que estoy aquí para superar un duelo, ¿no? Te tienes que enfocar en las cosas positivas del día a día. Son todos esos sentimientos que tú pretendes que no existen. Están ahí. ¿Por qué no usas la puerta? Porque me gusta salir por la ventana. ¿Y por qué hablas así? Porque se habló de noche. ¿Qué? Perdón, no te escuché. ¿Qué dijiste? No quiero que oigan que estoy saliendo hasta ahora. ¿Qué? ¿Qué edad tienes? ¿15? ¿Qué haces? No. El arte del encendido de coche es muy importante. Sí, pero no. ¿No qué? No podemos hacer ruido. ¿Es en serio? Sí, vamos a empujar. No, vamos. No se empujan. No. Sí, vamos. Tenía que ser... Vamos. No puedo creer que estamos haciendo esto, es ridículo. Si hubieras recogido donde te dije, no teníamos que hacer esto. ¿Perdón? Si fueras mayor de edad, yo hubiera podido encender el auto. A ver, suerte. Primero, ¿puerta o ventana? Ventana. ¿Ves, güey? Te dije. ¿Apostaron? ¿Qué les pasa? Wow. Esas palas que aquí vamos a enterrar, ¿no? ¿Qué? ¿Vamos a sembrar? ¿Por qué? Pues porque es una forma de activismo en la que convertimos un lugar como este en uno nuevo,
vivo, lleno de plantas, muy feliz. Ya, ¿y eso de nuevo feliz y con plantas lo hacen muy a menudo? Cada vez que encontramos un buen lugar. Se llama Guerrilla Gardening. Me gusta, buena idea. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por el muerto. Por el bulto de tierra. Mal contado. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Señorita, ¿le traigo su bulto? Gracias, joven. Muy bien, ¿eh? Bien. ¿No crees que sería buena idea decirle eso ya? No sé si se enteras peor. Pero es que eso no tendría por qué enterarse. No, ya sé que no tiene por qué enterarse, pero me siento mal de mentirle porque está mal. ¿Qué? Sue no está lista para esto. Ah, para esto. Ok. ¿Y esto en qué le afecta a ella? No entiendo. No, en serio. ¿No crees que se puede? ¿Es opción? Sí. Sí. ¿Tú crees que podamos trabajar? ¿Crees que se pueda? ¿Que sea opción? ¿Se podrá? Sí, ya, vaya, se puede. ¿Me ayudas? A eso vine, justo. No le dijiste nada. No, era como... ¿Qué? ¿Ya viste? ¿Qué pensó? ¿Que íbamos a ir a un bar a tomar algo? Pues obvio. ¿De falta mucho? Nosotros ya acabamos y nos tenemos que ir. Exacto. Ya. Cierra la boca, mi cabrón. Tápate, cabrón. Tengo algo en la espalda. Tengo algo en la espalda. Espera. Tengo algo en la espalda. Espera. Tengo algo. No, no veo. Pero mira, pero yo no veo. Siento horrible. Está como caminando horrible. Quítamelo. ¡Ay, oh, no, no, no! ¡Quítamelo! ¡Ana! No, no, no. Corre. Creo que ya es tiempo que regreses a tu departamento. ¿A vivir? Primero que nada, creo que ya es tiempo que saques todas las cosas de David. ¿Y qué se supone que haga con ellas? Eso depende enteramente de ti. ¿Y tengo que deshacerme de todo? Eso también depende de ti. No entiendo para qué vengo aquí si... todas las preguntas me las contesto yo. ¿Estás bien? Sí.
Besé a Matías. ¿Es en serio? ¿Y eso también te lo recomendó el doctor o qué? No, claro que no, la cagué. No la cagaste, Su. No la cagó, obviamente. Porque no tiene nada de malo lo que estás haciendo, considero. Si Gil se entera, me va a matar. ¿Gil qué? Olvídate de Gil, no es como que sea tu novio o tu esposo. No, es el mejor amigo de mi prometido. ¿O exprometido? Exacto. Es tu exprometido. Porque... Señora, voy a decir algo muy feo, ¿ok? Pero pues ya me relajé, ni modo. Está muerto, Su. Lo que le hace la muerte a los prometidos es que inmediatamente los convierten en exprometidos. Fue tu prometido, Su. Es que... No, que no, o sea... Si tu papá se muere, no deja de ser tu papá. O sea, no dices mi expapá, ¿o sí? A ver, ese no es el punto, eso no es lo que estoy diciendo. Esto es más complicado, Su. Si sigues comprometida con él, no te vas a poder comprometer con nadie más. Qué situación más absurda. O sea, es que ni siquiera llegué a hacer su vida. ¿Tú? ¿Qué onda? ¿Dormiste aquí? No, estoy llegando. Dejé mi ropa el otro día y vine por ella. Estás descalza, güey. Sí, porque no los quería despertar. Bueno, los veo al rato, ¿no? Su. ¿Qué? Tu ropa. Ah, sí, qué sustijo.
¿Quieres que te lleve? No, no, yo prefiero... ¿Segura? Sí. Su. ¿Qué? ¿No viste mi chamarra negra? No. Bye. ¿Tú no viste mi chamarra negra? No. ¿Qué onda, Mati? ¿Vamos a hablar? Claro. Siento que traicionamos a David. Hoy fui a mi depa y ni siquiera pude entrar. ¿A tu depa fuiste? Ya he ido antes. Pero fue distinto. Me siento culpable. A ti. ¿Te lo estás jalando, marrano? Te juro que no está bien que te le estés arrancando este lado, ¿eh? Neta. ¿De qué te ríes? No sé. ¿Tú? Tampoco. ¿Podemos quedar así? Sí. Todo el tiempo que quieras. Thank you.
¿Qué onda? ¿Viniste a recoger más cosas? ¿Qué chingados están haciendo, Susana? ¿Para eso te quitaste el anillo? No necesito que me juzgues. Para no sentirte mal cuando te lo coges, ¿no? Eres un imbécil. ¿Con qué derecho él va a juzgarnos? Ahora resulta. Digo, yo no lo juzgo. Un poco, pero en silencio. Él no sabe que lo juzgo, él no sabe que pienso, que se va a quedar solo porque es un cobarde y le da miedo que le hagan daño. Es más, he llegado a pensar que si se muere, lo vamos a encontrar en descomposición, seguramente con gusanos, dentro 3 semanas después, porque... ¿Mucho? No. El punto es que Matías, en cambio, lo va a llorar todo el mundo. Cogí con Matías. Es su culpa, doctor. ¿Y cómo es eso? Pues sí, usted y sus instrucciones baratas de Pablo Coelho. Estaba sintiendo bien. Ya estaba más libre y ligera. Y ahora con esto siento que cargo una lápida más pesada que el pípila. Su, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Siguiendo con esto de las instrucciones baratas. Ay, no sé. Tienes que permitirte llorar lo que tengas que llorar. Ay, doctor, qué curso me salió. Bueno, nos vemos la próxima semana. ¿Por? ¿Ya? ¿Tan pronto? Por cierto, Sue, te ves mucho mejor. Gracias. Y por los chocolates también. Están muy ricos. Fortuna en chocolates. Lo que me estás diciendo es que los vio desnudos. Es real. No, 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 no. Está bien. Vio saliendo de su cuarto y me imagino que ya suponía, o sea, sospechaba algo. No, no, sé. No sospechaba. Su, gracias. Porque después del bailecito que se echaron, él sabe. Si no, sería la persona más idiota del mundo. ¿Neta? Sí, así, un poco. ¿Así de grave estuvo? O sea, no grave. Lo que le sigue. Su. Su, estuvo bien, ¿ok? A ver, tú te la pasaste bien, yo me la pasé bien, no pasa nada. Solo digo. Ya quisiera yo que alguien me hiciera sentir por lo menos lo que sentí cuando los estaba viendo bailar. Sí, ¿sabes? Aunque una vez sí sentí algo así. Salía con un güey. O sea, no salía porque es de esos güeyes que ni sales del departamento. Y ese güey me hacía gatear, literal, de la puerta de su departamento a su cama. Y me decía las cosas más morbosas que te puedas imaginar. Y luego me cogía. Oh, fuertísimo. Y entonces yo me podía perder, ya sabes, en esa sensación deliciosa, disfrutar del cuerpo sudoroso arriba de mí, olvidarme de todo. ¡Qué delicia! Bueno, digo, yo no sentí nada parecido. O sea, ya sé, obvio, nada más dije una historia que se me hizo parecida. Ni mi exesposo pudo, ya sabes. ¿A veces lo extrañas? ¿A quién, a mi exesposo? Uh-huh. No, hace mucho tiempo que ya lo dejé ir. Decidí ser feliz. Ojalá fuera así de fácil. Eso es que es así de fácil. Ser feliz es una decisión. Salud. ¿No es la chamarra de Gil? No. No, es de mi hermano. Sí, te dije que tengo un hermano. No, no sabía que tenías un hermano. Esa es buenísima. No, es aburridísima, sí. Su. No, esta. Mira. Ay, no. Ajá. Muy bien. Me pasas mi cartera, está en la bolsa. Gracias, Su. Muy amable.
amable. Gracias. Gracias. Muchas gracias. O sea, ¿a quién te estás cogiendo? A nadie. O sea, ¿cómo es un que? Tinder, es un Tinder. Aquí. ¿Un Tinder? ¿Por qué no me habías dicho? ¿Qué quieres que te diga? Qué rara, qué misteriosa. ¿Qué tiene de raro? Su, fue una vez. Aquí. ¿Una vez? ¿Todo el día? Yo necesito estar preparada. ¿Pero qué preparada? Ya sé, por si acaso. Ya, está buenísimo. Muy bien. Ahí está. Mira. Oh, perfecto. No, odio esas películas. ¿Qué pero le pones? Es muy cursi, ¿no? Es ridícula. No es cursi, no es ridícula y te va a gustar. Me voy a quedar dormida. No te vas a quedar dormida. Sí, mira. Es perfecta. ¡Puta madre! ¿Hasta cuándo va a estar ese pinche vestido ahí, eh? No lo toques, cabrón, no es tuyo. ¿Te molesta si está ahí? ¿Te molesta si lo quiero mover? ¿Qué pedo? Pues es que el pedo no es el vestido. El pedo eres tú. Y su. David me lo encargó a mí, cabrón. También era mi mejor amigo. Y fuiste y te cogiste a su morra, ¿no? Pinche amigazo que eres, güey. Estoy hasta la madre de escucharte todos los días. Yo los presenté. ¿Eso qué, cabrón? Se la presenté para que conociera a la mujer de la que estaba enamorado, la mujer de mi vida, no para que él saliera con ella. ¿Te conté cómo me conquistó David? Me escribía cartas. Me lo presentó Matías. Ellos iban un año más arriba que yo. La noche antes de que se regresaran a México, me dijo que yo iba a ser su esposa. Obviamente me pareció un payaso y no le creí nada. El caso es que al día siguiente me llegó mi primera carta. Y después de eso me llegó una carta diario durante un mes. Entonces no me preguntes cómo le hizo. Luego volvió a Nueva York y se quedó conmigo hasta que me gradué. ¿Te das cuenta que tu vida es como... como esas películas románticas que no te gusta ver? Y su muerte también. Su muerte fue un mal chiste. Un tronco escondido le tronó las piernas. Salió volando.
se suponía que era el único de nosotros que sabía esquiar. Estoy tan enojada con él. Se fue. Y me dejó aquí sola. Con todo este pinche desmadre. Con todos nuestros planes. ¿Qué chingados es esto aquí? No mames. ¿Qué quieres, güey? ¿Estás cogiendo a Ana? Pues tú te estás cogiendo a Matías, ¿no? Cogimos una pinche vez. Fueron varias veces. Eres un cabrón porque me lo prometiste. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Perdón, perdón, su perdón por cogerme a Ana. ¿Por qué siempre arruinas todo? ¡Yo! Yo soy el que me cago en las cosas. Tú eres la que está a punto de cagarse en nuestra amistad cogiéndote al mejor amigo de tu exnovio muerto. Gil, ¿qué verga? No lo digas así, no lo digas así. Nosotros también somos tus amigos. ¿Qué vergas te pasa? Él está muerto. Ya no está. Se fue. Y dejó este pinche desmadre. Bueno, bájenle, bájenle. No digan cosas de las que después se pueden arrepentir. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías lo que... ¡No importa! ¡No importa si Matías sabía! ¡No importa si me estoy cogiendo a Ana! La única razón por la que es tu amigo es porque tu psicólogo te lo dejó de tarea. Neta. ¿Este güey es tu Tinder? Sí, ese güey es mi Tinder y yo soy una instrucción para ti, entonces, ¿qué más te da? Pues empezó así, pero luego nos hicimos amigas, ¿no? Sí, en eso tienes toda la razón. Eso es tu pinche culpa. Te lo dije. Te dije que no te me... ¡Ya cálmate, suya, güey! Yo sé que estás pasando por algo. Yo sé que perdiste a alguien, pero yo perdí un hermano, Su. Y casi te pierdo a ti, güey. Su, tú sabes cómo me sentí. Tú sabes cómo nos sentimos. Y eso tiene razón. No podemos seguir y pretender que no pasó nada. Sí. Tomé mucho esa noche. Y yo los llamé antes de llegar a mi departamento. Yo no sé cómo pasó eso. Y fue fácil. We'll be right back.
no tenía fuerzas para nada más. Te lo pregunté. Te lo pregunté mil veces. Y me prometiste que había sido un accidente. Es que nunca lo planeé. Pero dejaste que sucediera. Estar tan enojada con alguien que no me hizo nada. Porque enojarse es fácil. Lo difícil es estar enojado con la persona adecuada, la medida precisa, en el momento adecuado. Me siento tan culpable de que yo sí tengo la oportunidad de rehacer mi vida. Y me he portado muy mal con la gente que más quiero. ¿Y ahora quién me va a hacer parar de llorar? ¿Sabías algo de ellos? ¿Por qué no me dijiste nada? No, no me metas, por favor. Tú y yo estamos haciendo exactamente lo mismo. No, Ana, no es lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. Es que sea Matías lo que te molesta tanto, ¿verdad? No,
Sí. Lo que me molesta es que David me la encargó a mí. ¿Y qué tienes tu mejor amigo, no? Ana, no quiero hablar de eso, ¿sí? No, evidentemente, no solamente eso tiene problemas, ¿verdad? Tú nunca hablas. No podemos tocar un puto vestido. Necesitas hablar con alguien. Habla conmigo. ¿Quieres coger? ¿O sea, qué quieres que haga, Ana? ¿Por qué no arreglan el cagadero que tienen? ¿Sí? ¿Lo puedo arreglar después de coger? Sí, sí puedes. ¿No? Contestas mis llamadas. Quería pedirte perdón. No, perdona tú. Tengo miedo de que lo vuelvas a intentar. Eso no va a volver a pasar. Te lo juro. Creo que ya me tengo que llevar eso. Oh, sí. Y él se va a poner histérico. Voy a hablar con él. ¿Puedes con esto? Sí. Sí. ¿Te llevo? No. Oh, felicitaciones. Tenemos que festejar la independencia. ¿Sí? Genial. Ahora esto va a vivir aquí, ¿ok? ¿Tú cómo vas con Matías? ¿No? Poco a poco volviendo a la normalidad. Por fin. Ok. Pero bien. Bien. Sí, me da gusto, pero me daría muchísimo más gusto si estuvieran juntos. Ay, ¿la verdad? Sí, ya. Confórmate contigo y con Gil. Y trátalo bien, porque sé que es medio bestia, pero en el fondo es muy bueno. Mira, ahí viene tu bestia. ¿Qué onda? Hola.
Mi dedo. Y... pruébalo. ¿Vas a ir? Por un tiempo, sí. ¿Vas a volver para el estreno del documental? ¿Lo vas a terminar? Se lo prometí a David. Sí. Ya vuelvo. Cerquita de mí no vas, juntito a mí, y verte volar, 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 volar. Cerquita de mí, juntito tú a mí, volverá, volverá a amar. Alma y despertar, alma y respirar, vuelvo adentro a mi latir sin miedo a dónde ir. Hundiendo mi palpitar. Una vez más que no estás y yo te voy a buscar. Cerquita de mí, sin miedo a volar y un día verme partir. Cerquita de mí, juntitos los dos, alma.